presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas, donde hemos llevado prácticamente más de un año y medio trabajando sobre este Plan Municipal de Vivienda. ¿Y por qué vamos a presentar el Plan Municipal de Vivienda? Porque, del Ayuntamiento de Mogán en el año 2020 cedimos varias parcelas en el municipio al Gobierno de Canarias y a un organismo público que se llama Visocam para construir viviendas. He de decir que a día de hoy ni siquiera se han redactado los proyectos para llevar a cabo el plan de viviendas o las parcelas que hemos cedido desde el Ayuntamiento de Mogán. Por tanto, estamos en el 2023 y no podemos seguir esperando a que otros hagan el trabajo que tienen que hacer y no lo hacen. Por tanto, entendemos que es un fracaso absoluto por parte del Gobierno de Canarias el asumir el plan de vivienda en general de Canarias, donde a día de hoy, al menos en la provincia de Las Palmas, solo ha llevado a cabo la puesta a disposición o la construcción de 13 viviendas, de las cuales prometieron muchísimas más. Nosotros no vamos a esperar por nadie, yo creo que ya tenemos una solvencia técnica en el sentido de llevar a cabo grandes obras en el municipio. Para muestra un botón, podemos ver todas las obras importantes que hay en el municipio de Mogán, lideradas por este grupo de gobierno y por los técnicos municipales. Entonces entendemos que somos mayores de edad y tenemos que afrontar y liderar, como no puede ser de otra manera, nuestro propio plan. Ahora lo que van a ver es el plan de vivienda municipal, cómo lo hemos focalizado. Va a tener varias fases. En este momento, la primera fase es del suelo que tenemos disponible. Es decir, a medida que se vaya generando más suelo en cualquier parte del municipio de Mogán destinado a vivienda, pues se irá poniendo en marcha más viviendas. No podemos seguir permitiendo que pasen los años y los vecinos y vecinas del municipio de Mogán se vean abocados a salir del municipio para irse a otros municipios vecinos a comprar o alquilar. Porque tanto la compra aquí en el municipio de Mogán prácticamente es imposible en el encarecimiento de precios, y los alquileres otro tanto de lo mismo. Si a eso también le añadimos la vivienda vacacional y que somos un municipio turístico. Por tanto, no podemos seguir permitiendo el éxodo que estamos teniendo de los vecinos y vecinas del municipio durante décadas por no llevar a cabo y afrontar con valentía el propio Plan Municipal de Vivienda, que es la primera vez que se presenta en el municipio de Mogán. La primera fase va a consistir en 4 barrios, porque, repito, es donde disponemos de suelo. A medida que vaya avanzando el tiempo y dispongamos de otros suelos en otros barrios, pues seguiremos llevando a cabo el desarrollo y la expansión del plan de vivienda. Se van a ubicar en el barrio de Beneguera, con una parcela municipal, en el barrio del Horno. Aquellos que nos estén mirando del barranco de Arguineguín saben que esa promoción quedó paralizada hace muchísimos años, la volveremos a arrancar. En Arguineguín, 2 parcelas, una pública, que es donde es la cuña de tierra al lado del edificio de los servicios sociales, y la otra es que gracias a este grupo de gobierno, que queda un trámite ya para finalizar, volvemos a poner en vigor el plan parcial de Pino Seco, de iniciativa privada, pero solo se puede construir vivienda pública. Por tanto, afortunadamente, y gracias a las negociaciones de este grupo de gobierno lideradas por mí, hemos conseguido que el propietario se anime y empiece con la primera promoción de vivienda, que se ubicará en la parcela B4, justo debajo de lo que es el edificio naranja que en su día construyó Visocam, donde se va a llevar a cabo las primeras 60 viviendas por parte del promotor dueño del suelo, pero que serán públicas y se gestionarán, y todos los trámites se realizarán por el Ayuntamiento de Mogán. Importante decir también esto y recalcar: nosotros ya diremos cuándo se abren los plazos, a dónde se tiene que acudir, cuál es la tramitación y la documentación a aportar, porque sabemos que después de esta rueda de prensa o de esta presentación va a haber un bombardeo de personas que están interesadas en saber pues cuándo van a empezar, cuándo no van a empezar. Lo que sí es cierto, y aquí se los digo en primicia, es que prácticamente el proyecto de esas primeras 60 viviendas prácticamente está ultimado, ya se ha visto con los técnicos municipales y a la espera de trámites burocráticos, que espero que a lo largo de este año arranque la promoción de esas 60 primeras viviendas. Por otro lado, ya el Ayuntamiento está encargando los estudios geotécnicos y los topográficos de El Horno y de Beneguera. Si bien es cierto que en Puerto Rico, más o menos serán también unas 60 viviendas, ya tenemos el geotécnico, el topográfico y el anteproyecto. Hoy se acaba de aprobar una modificación presupuestaria, la aprobación inicial, que después tiene su trámite para la aprobación definitiva, donde las redacciones de proyecto las haremos con los propios medios municipales, aquellas que son de pequeñas dimensiones, como pueden ser la de Beneguera, la de Arguineguín, la cuña de servicios sociales,
y también la del horno, mientras tendremos que sacar a concurso público las de Puerto Rico porque son de grandes dimensiones. ¿Vale? La forma de financiación. Muchos se preguntarán cómo se va a financiar este proyecto. Pues mire, hay cantidades y millones ingentes por parte de los fondos europeos canalizados por las diferentes comunidades autónomas, incluso con convocatoria de concurrencia pública también ante los ministerios para que las administraciones locales podamos optar directamente a llevar a cabo presentar proyectos y llevar a cabo esas construcciones de viviendas. Por metro cuadrado está tasado el precio que se llevará a cabo. Por tanto, hay muchísimo dinero, dinero que no se está ejecutando por parte del Gobierno de Canarias y, por tanto, al final hemos decidido ser nosotros los que vayamos a presentar proyectos para que sean subvencionados por esas convocatorias de concurrencia pública. Por mi parte, creo que no me dejo nada más. Como les he dicho anteriormente a los compañeros de los medios de comunicación, creo que hemos dado muestra a este grupo de gobierno que lo que se propone lo consigue. Hemos hecho grandes infraestructuras en este municipio de Mogán, por tanto, la vivienda tiene que formar parte de este objetivo principal que yo como alcaldesa, con mis compañeros del grupo de gobierno, tenemos la máxima prioridad para poner en marcha a partir de este año 2023 y concluirlas en el 2027. Como digo, repito nuevamente, sobre todo aquellos que nos están viendo, que ya les daremos y publicaremos todo lo que es en sí el trámite en general para optar a la vivienda, pero este no es el momento. El momento ahora, estamos empezando con los expedientes y eso llegará más tarde. Así que bueno, la idea es poner alrededor de, en una primera fase de 150 viviendas en lo que va a ser el futuro mandato 2023-2027, en los distintos barrios del municipio. Así que nada, que por mi parte vamos a pasar a la presentación del plan de vivienda municipal, el primer plan municipal de vivienda, como he dicho anteriormente, que se presenta en el municipio de Mogán. Muchas gracias. El primer plan municipal de viviendas del Ayuntamiento de Mogán ya está aquí. Durante los próximos 4 años, periodo comprendido entre 2023 y 2027, Mogán pondrá en marcha un ambicioso proyecto que posibilitará que todos los vecinos del municipio tengan acceso a una vivienda digna. El ayuntamiento tiene como objetivo crear viviendas de protección oficial para la venta o alquiler con opción a compra, destinadas a los vecinos con menos recursos. Además, otra de las intenciones es evitar el éxodo de moganeros del municipio. Ya ha comenzado la fase inicial, que comprende los estudios técnicos en zonas como El Horno. Beneguera. Puerto Rico. Y Arguineguín, terrenos que ya son propiedad del consistorio. El Ayuntamiento de Mogán tiene como objetivo que estas viviendas de protección oficial se construyan en los próximos 4 años. Este será el primer paso de un ambicioso proyecto que llegará a todos los rincones del municipio. Este es el primer Plan Municipal de Vivienda de Mogán 2023-2027.
entre todos haremos que el sueño sea realidad. Bueno, pues esta es la presentación del Plan Municipal de Vivienda. Como antes dijo también la compañera María de la Salud aquí presente, la iniciativa privada tiene que ir de la mano de la iniciativa pública. Y una muestra de ello es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Mogán. Es decir, un plan parcial, el único plan parcial que tiene posibilidades de llevar a cabo 300 viviendas de protección oficial, se encuentra en Arguineguín, que es la Loma de Pino Seco. Les quiero decir esto porque ese plan parcial, hasta que nosotros no fuimos gobierno, estaba totalmente apartado y fuera de la normativa urbanística. Hemos sido, este grupo de gobierno, lo que hemos devuelto ese plan parcial por la necesidad imperiosa que ya todos conocemos de poner viviendas a los ciudadanos del municipio de Mogán. Y la primera fase es las últimas infografías que acaban de ver. Es decir, nosotros como ayuntamiento llevaremos a cabo la nuestra, pero la iniciativa privada, que es el plan parcial de Pino Seco, que tiene cobertura para fabricar todavía más de 300 viviendas, las primeras 60 son las que acaban de ver ustedes en el vídeo. Por eso es la necesidad de ese binomio necesario entre lo público y privado, que a día de hoy sigue fracasando y todavía no se cree en ello. Nosotros sí creemos, porque es la única forma de poner suelo a disposición y viviendas a disposición para la necesidad imperiosa que tiene Canarias, no solo Mogán, sino Canarias, al respecto. Importante, hay un informe por parte del Gobierno de Canarias, a los cuales, por parte de turismo sobre todo, a los cuales Mogán ha tenido acceso, donde dice que los municipios con mayor tensión, los más tensionados en vivienda, precisamente son los municipios turísticos, como puede ser Arona, Adeje, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, precisamente por eso. Nosotros somos municipios que somos los que llevamos, somos los motores económicos de la economía de Canarias, pero no va aparejado precisamente ese plan que tenemos que tener para albergar no solo a los residentes, a los presentes residentes, a los futuros residentes, sino también a aquellos que vienen a trabajar y desean vivir en nuestro municipio. Por eso hemos decidido, de forma autónoma, independiente, tras darle la posibilidad al Gobierno de Canarias de liderar y llevar a cabo planes de viviendas en Canarias, pues bajarnos de ese barco, ir por nosotros mismos, porque les puedo asegurar que tendremos mucho más éxito. Por mi parte, queda presentado el Plan Municipal de Vivienda y ahora sí me voy a presentarles el segundo proyecto que tenemos para Mogán. Este es más largo, más a largo plazo, que es cómo queremos ver Mogán o cómo deberíamos planificar desde el Ayuntamiento de Mogán, Mogán a 10 años vista. Es decir, ya de hecho se está trabajando en ello, ya hay proyectos que están pendientes de culminar, de cómo deberíamos nosotros afrontar y planificar el municipio de Mogán. La mayoría del fallo de la gran parte de los políticos que gobiernan es que no saben planificar el municipio. Y para muestra un botón, aquí tenemos Mogán Casco, que a día de hoy estamos en obra, y es un auténtico caos. ¿Por qué? Porque en su día no se supo planificar. Y a día de hoy tenemos que llevar a cabo medidas que se implementen para descongestionar, tanto en movilidad, en todas sus vertientes, lo que es en sí la planificación que necesita a 10 años vista. Si estamos hablando ahora del casco de Mogán, en el plan general se ve cómo Mogán Casco va a crecer, y va a crecer hacia Beneguera, a lo que todos conocemos por los llanos. Estamos hablando de Mogán Casco porque ahora mismo estamos aquí, pero puede poner algún otro ejemplo de cualquier barrio del municipio de Mogán. Entonces, si estamos hablando de Mogán Casco y sabemos que vamos a crecer en viviendas, en infraestructuras públicas hacia la zona de Beneguera, necesitamos infraestructuras acordes a ese crecimiento, a ese y al actual. De ahí lo de la circunvalación y muchas cosas más. Para hacer sitios más cómodos, más habitables y sentirnos orgullosos de donde vivimos. Así que vamos a presentar ahora las cuatro proyecciones de cómo nosotros queremos ver Mogán al 2033, tanto en Mogán Casco como en Puerto Rico, en Arguineguín. Y ustedes mismos podrán comprobar cuál es la idea. Decir que ya se están trabajando, y Playa de Mogán, perdón, decir que ya se está trabajando en proyectos, en diseños de planeamiento, en diseños incluso de la redacción de proyectos de cada uno de ellos. Sin menospreciar, como no puede ser de otra manera, a los barrios más pequeños, que ellos también tienen su propio plan. Pero a día de hoy, lo más grueso, donde realmente hay que pensar con cabeza, planificar con cabeza y desarrollar con cabeza, es en estos cuatro núcleos donde están gran parte de la población afincada.
Así que damos paso al pueblo de Mogán. Imagina cómo será Mogán dentro de 10 años. El casco de Mogán experimentará un cambio significativo con el que ganaremos todos. La circunvalación evitará la masificación de vehículos y contaminación del casco histórico. Además, para respetar nuestro entorno será solo de 2 carriles. Se creará un enlace desde la calle Drago hasta la Cruz Roja para facilitar la conexión con los vecinos. La puesta en marcha del edificio de aparcamiento facilitará el acceso de nuestros visitantes al casco histórico. El crecimiento del pueblo estará concentrado en la salida hacia Beneguera. Todo ello permitirá la peatonalización del casco histórico, lo que conllevará un entorno más seguro y agradable para nuestros vecinos y visitantes. Mogán 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Bueno, pues así es como queremos convertir Mogán en el 2023 al 2033. Ya hay muchas cosas avanzadas que veremos proyectadas a lo largo de lo que es la siguiente legislatura, que comenzará pues a partir de mayo hasta el 2027. Vale, ahora nos vamos a Playa de Mogán, que también Playa de Mogán es una de las zonas bastante colapsadas. Ustedes ya lo conocen, es decir, un barrio que creció, un barrio marinero, que se ha convertido en una zona eminentemente prácticamente turística, donde únicamente hay una vía de entrada y salida y donde está todo prácticamente congestionado. Entonces tenemos que darle una salida, tener un plan estratégico como es el que vamos a presentar a día de hoy, de cómo queremos nosotros que sea Playa de Mogán a futuro. Y eso que ni siquiera todavía está desarrollado el resto de los suelos turísticos que están a día de hoy en el plan parcial. Así que una de las formas que hemos visto, que hemos planificado y que ya se está, están a punto de entregarnos el proyecto, es la zona norte de Playa Mogán, donde está a día de hoy el campo de fútbol, una parcela aledaña a Playa de Mogán, que es a día de hoy donde están los contenedores que están ubicados ahí, pues todo eso, más el soterrado, más los aparcamientos subterráneos, más el soterrado, que va a ir justo por donde está la guardería municipal, que se quedará como está a día de hoy, esa parte de esa calle, pero el tráfico irá de forma soterrada. Así, para tener una alternativa de cómo gestionar y la movilidad del tráfico en Playa de Mogán. Imagina cómo será Playa de Mogán dentro de 10 años. Playa de Mogán experimentará una serie de mejoras que la hará muy atractiva para nuestros vecinos y visitantes. La zona donde hoy está el campo de fútbol se convertirá en un amplio complejo deportivo con estadios de fútbol, piscinas y otras canchas polideportivas. Todo ello acompañado por amplias zonas de ocio y un aparcamiento subterráneo.
Además, la zona que comprende la estación de guaguas y la playa se convertirá en una atractiva zona rodonal. Se rehabilitará la zona de la Puntilla o Muelle Viejo y además conectaremos la zona con una amplia avenida marítima hasta Taurito. Acondicionaremos también la zona de la Caletilla, donde cientos de vecinos y turistas disfrutan de las espectaculares puestas de sol de Playa de Mogán. Playa de Mogán 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Bueno, decir que lo que han visto de la parte superior de Playa de Mogán, el proyecto está a punto de entregarse, ¿vale? La redacción del proyecto. También está incluido dentro del plan de modernización de Costa de Mogán, de Playa de Mogán precisamente, que está a punto de publicarse la aprobación inicial. En relación a las infraestructuras de la mejora de la Caletilla y la mejora de la Puntilla, estamos esperando, esos proyectos ya están presentados hace bastante tiempo en Costa, esperando que Costas nos lo apruebe para llevarlo a cabo, como nuevas infraestructuras que se suman a lo que es Playa de Mogán. Y después también se está trabajando los inicios de cómo conectar Taurito con Playa de Mogán. Este es el anteproyecto que se está presentando, esta infografía que ustedes han visto. Se está peleando en Madrid. Entendemos que tiene viabilidad en base a todos los anteproyectos o proyectos que un día se presentaron de cómo conectar ambas urbanizaciones turísticas, que son necesarios e imprescindibles, porque una con la otra, la verdad que hacen mucha fuerza, y sobre todo a nivel de trasvase de turistas y a nivel económico, el dinamismo económico que se genera, y porque es una demanda histórica de hace muchos años. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, no es que salgan las infografías y ya está, es que ya hay trabajo hecho, ya hay redacciones de proyecto hecho, hay trámites administrativos que están encausados desde hace bastante tiempo. Y bueno, y al final lo que se trata es de tener el proyecto, tener las autorizaciones pertinentes de las diferentes administraciones públicas y después buscar el dinero. Así que eso es lo de Playa de Mogán. Vamos a pasar ahora a Puerto Rico. Les anuncio. Puerto Rico, ¿cómo lo vemos? Bueno, todos saben cómo es la urbanización de Puerto Rico. Es una urbanización que ha crecido en las laderas y la necesidad de descongestionarlo. Por ahí pasan más de 20.000 vehículos diarios en la avenida Tomás Rocabó. Es decir, es una zona también muy congestionada, no solo por el turista, sino por los propios trabajadores y también por los transportistas. Y transportistas de todo tipo, ya sea carga y descarga, bueno, de todo lo que hablamos. Entonces, ¿cuál es la solución técnica que hemos entendido que es más viable, sobre todo para la arteria principal de Puerto Rico, que es la Tomás Rocabó, soterrarla? Soterrarla, como se ha hecho en Julio Luengo, como lo más próximo por aquí, Julio Luengo, por poner un ejemplo, el más rápido que se me viene a la cabeza, o como cualquier otro soterramiento que han habido, por ejemplo, en Madrid. ¿Vale? Entonces, ¿es viable el soterramiento? A día de hoy estamos con los preparativos para llevar a cabo los trabajos técnicos y entendemos que es una obra imprescindible para Puerto Rico, para quedar como se les va a exponer ahora. Imagina cómo será Puerto Rico dentro de 10 años. Puerto Rico experimentará mejoras muy significativas que lo situarán en la vanguardia de las zonas turísticas de toda Canarias.
Desde la rotonda de Mogán Mall hasta la entrada de Puerto Rico, la circulación pasará a ser soterrada, con lo que se pondrá fin a los atascos en todo el entorno. Esto posibilitará además que el bulevar se convierta en una nueva y atractiva zona peatonal con áreas infantiles y zonas biosaludables, libres de polución y con máquinas para que los vecinos puedan ejercitarse. Puerto Rico 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Bueno, pues eso es Puerto Rico. Yo creo que es una obra necesaria y estratégica para el destino más importante turístico del municipio de Mogán y que necesita ese respiro y esa zona de confort que a día de hoy incluso demandan ya los turistas que nos visitan. Es decir, una zona que no tenga tanta densidad de tráfico como tiene a día de hoy la avenida Tomás Rocabós y donde nos va a posibilitar pues ganar mucho espacio en áreas de espacio libre, como hemos visto aquí. Es decir, de donde está la rotonda hasta donde va la parada para ubicarnos, de la rotonda de donde de Market, del centro comercial o de Mogán Mall, hasta donde está el bar La Parada abajo o la zona de la oficina de turismo, básicamente es 1,5 kilómetros. Entonces, en ese 1,5 kilómetros se haría un gran bulevar donde en la parte de arriba han visto que un coche transita porque esa es la zona de para los taxis, es decir, tenemos que tener una zona viable para los taxis, y el soterramiento llevará a cabo lo que es la vía de ida y vuelta y después también zonas de carga y descarga y de aparcamiento, ¿vale? Pero eso a día de hoy es lo que ustedes ven. Estamos ahora en los trámites iniciales, aquí tengo que decir que son los trámites iniciales que estamos llevando a cabo y lo primero que se tiene que hacer es el geotécnico, ¿vale? Y después el topográfico. Concluimos, aparte de otras mejoras que requiere Puerto Rico, pero no las he metido en este plan estratégico 2023-2033, porque son obras que irán saliendo a lo largo de este año, a lo largo de los años venideros, como son los tres parques urbanos que están proyectados con proyectos ya, como es el parque urbano de la zona alta de Puerto Rico, después la trasera del centro comercial de Puerto Rico, que estamos pendientes del informe del Consejo Insular de Aguas, porque afecta a Barranco, y también el Parque de los Laureles, que es donde está, para que todos nos ubiquemos, el Café Bombón, donde está más cercano a la playa. Es decir, hay tres proyectos ya, uno pendiente del Consejo Insular de Aguas, que nos informe del proyecto, y básicamente a la espera de conseguir financiación para arrancar con la obra. Es decir, esos tres proyectos ya a día de hoy son una realidad y este es el que comenzaremos, como he dicho, con el geotécnico. Ahora vamos a pasar al último plan estratégico para Arguineguín, donde van a ver las viviendas, donde van a ver lo que se va a convertir la entrada de Arguineguín, que es una de las puertas principales que, como saben, a día de hoy se ha mejorado muchísimo con lo que es la rotonda, la entrada de Arguineguín, el soterrado, la luminaria y demás. Pero sí es cierto que hay un suelo de más de 275.000 metros cuadrados, que es justamente donde está la palabra Mogán, justo enfrente, donde ese suelo se tiene que desarrollar. Y ese suelo se tiene que desarrollar a nivel deportivo y a nivel comercial. Porque ese va a ser el plan estratégico en esa parte de Arguineguín para darle cobertura al futuro desarrollo turístico que va a ocasionar la zona justamente de Barranco hacia allá,
a nivel turístico como es la zona del Pajar. Es decir, todo lo que ustedes ven de Plataneras, eso a día de hoy con el plan insular es turístico. Eso más tarde o más temprano se va a desarrollar. Y nosotros lo que queremos es posicionarnos para que sea el municipio de Mogán, en esos 275.000 metros cuadrados, hacer una ciudad deportiva que albergue las necesidades de nuestros residentes, de nuestros turistas, más las necesidades y el desarrollo que se va a llevar a cabo turísticamente de nuestro vecino San Bartolomé de Tirajana, ubicado en la zona del Pajar. Las viviendas, la zona deportiva, la segunda fase de Marañuelas Anfi, que ya tenemos el dinero y únicamente estamos esperando al que ya está al caer, según me han dicho desde Madrid, la autorización de la concesión, más la tercera fase también, que está al caer ya también la autorización del proyecto, no el dinero, de la tercera fase de Marañuelas Anfi por parte de Costas Madrid. Así que vamos a dar paso a cómo será, cómo queremos ver nosotros Arguineguín 2023-2027. Imagina cómo será Arguineguín dentro de 10 años. Arguineguín, la zona más poblada de Mogán, contará con un gran impulso para hacerlo más atractivo para vecinos y visitantes. Para empezar, en la zona de Pino Seco se llevará a cabo la construcción de nuevas viviendas sociales que aumentarán considerablemente las ya existentes. También se experimentará un importante salto cualitativo en materia cultural y deportiva con la puesta en marcha del edificio polivalente, el Centro de Estudios de Arte, las escuelas artísticas, biblioteca y polideportivo anexo al instituto. La puerta de entrada al municipio de Arguineguín vivirá un cambio radical con la construcción de una amplia ciudad deportiva con la que se convertirá en uno de los mayores referentes deportivos de toda Gran Canaria. Las calles del barrio marinero experimentarán una mejora sustancial gracias a la rehabilitación de las mismas, buscando mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Comenzará la segunda y la tercera fase del paseo de las Marañuelas Anfi después de obtener todos los permisos necesarios. Arguineguín 2023-2033. El sueño empieza a ser realidad. Esto está aquí en Arguineguín, proyectos ya aprobados, proyectos redactados, pendientes de la modificación, como he dicho, de la Loma de Pino Seco. Estamos a la espera de un trámite para ya entrar en vigor el plan parcial de Pino Seco. Están las viviendas, el pabellón, que ya tenemos el proyecto, la biblioteca de Arguineguín, que justamente va encima del parking, y también se está redactando lo que es la renovación íntegra del barrio marinero de Arguineguín. Todos sabemos que el barrio marinero de Arguineguín, la gran mayoría de la población que allí se ubica es mayor. Ya el barrio marinero necesita una renovación integral, tanto de lo que es la edificación en sí, como hicimos en Playa de Mogán, de todas sus fachadas,
Pero también estamos hablando de todas sus calles, es decir, la idea es, y ya se está trabajando en ello, porque está, se está redactando el proyecto, de hacer plataformas únicas, es decir, que no existan aceras, sino que plataformas únicas, y el acceso exclusivo para los residentes de la zona. Que con ahora, con el tema de lo que es la digitalización, hay mecanismos suficientes avanzados para permitir que solo ahí entren los residentes de esa zona del barrio marinero de Arguineguín. Es una necesidad de la cual ya se está trabajando en ello con la redacción del proyecto y, como he dicho anteriormente, será una realidad en estos próximos años. Es un proyecto bastante ambicioso, estamos hablando del barrio marinero de Arguineguín, estamos hablando de alrededor de 10 millones de euros, porque prácticamente superan, creo que alrededor de las 300 viviendas y son más de 10 calles las que se van a llevar a cabo en lo que es la ejecución, unas peatonalizadas y otras pues se continuaría con el tráfico rodado, pero ya le digo exclusivamente para los residentes. El pabellón, como he dicho, pendiente, y la biblioteca y las viviendas pendientes de ese último trámite que nos falta del plan parcial de Pino Seco para llevar a cabo pues la formalización y lo que es después en sí la contratación de las obras para que sea una realidad. Y bueno, y esto es lo que hemos querido presentarles a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, cómo debemos proyectar el municipio, no a corto plazo, sino a largo plazo. Creo que debemos ser ambiciosos, como lo hemos hecho hasta ahora. Todo aquello que nos hemos propuesto se ha conseguido, con mayor o menor esfuerzo. Todo lleva esfuerzo, todo lleva trabajo, pero ahí está la realidad y a ojos de todos los podemos ver de cómo se ha transformado este municipio del 2015 hasta ahora como grupo de gobierno, con este grupo de gobierno. Por tanto, nada, creo que estamos de enhorabuena, seguimos con muchas ganas de afrontar nuevos retos como los que hemos explicado en el día de hoy y les puedo asegurar que será una realidad. Por mi parte, muchísimas gracias por asistir a todos los presentes y espero que les haya gustado. Muchas gracias.